Ahí le hemos soltado una zurita, una torrera, una bravía. Ahí van por ella. Ahora lo que ves son detalles. Mira, 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 mira qué bonito se hace. Mira, 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 mira. Se le pone abajo siempre tomando la puntera, ¿viste? Pero son detalles. Ahora lo único que tienes que ver son detalles. Estos son pichoncitos. Mira, 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 mira. Pichoncito con 3 meses ahí le viendo los instintos ya. Pichoncito, 3 meses y 2 meses y medio me habías dicho, ¿no? Estos de aquí, 2 meses y medio. 2 meses y medio, joder. Un poquito más, pero bueno, sobre 2 meses. Oye, como me gusta este humado. Se coloca. Míralo acá. Y aquel es medio colitejo. Bello, bello. Mira, ahí la tiene. Mírame, mírame. Si es bonito, si es bonito. Eres siempre cortándole la delantera a la paloma y tomándole la. Cogido para acá. A ver por dónde entran. Mira, 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 su cañizola, ¿ves? Lo que te digo, cada uno su cañizola. Cada uno su cañizola. No, 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 si ellos saldrán. Ellos ahí saldrán. Le salió ya. Él le salió. Este pichoncito de 3 meses, ya se le empiezan a ver los instintos, ¿ya? Claro, los detalles. De detalles de ladroncito. Mira qué bonito se hace. Se ha tirado en la antena la. Ah, su cañizola, ¿eh? Se ha tirado en la antena la zurita. Ahí está, señores. No. El palomito ha metido una palomita para adentro. Pichoncito de 3 meses. Ese es el lobe. Hijo del crack. Con 3 meses ya. Nos ha cogido aquí infragante. Y bueno, le vimos los instintos ya. Al pichoncito de 3 meses. Está ahí adentro de la cañizola. Y hemos tomado ahora aquí, nos hemos dado cuenta que ha traído la paloma hasta acá y va pichoncito allá adentro. Con 3 meses ya se le empiezan a ver ya los instintos. Ese es el lobe, hijo del crap. Ahí el otro, vemos cómo le ha dado saque a una. Ha visto una palomita que ha pasado y la ha salido. Y aquí, bueno, el pichoncito de ahí de 3 meses ahí, ya se le empiezan a ver los instintos ya. Desde pequeñito allí, dando cajón. Este palomo, Juan Carlos. ¿Eh? ¿Este cuál es? El Zipi. El Zipi. Qué guapo. Mira qué cabeza, qué belleza. Qué belleza ese palomo. Ahí está la torrera con 2 huevos. Está la bravía ahí, la zurita con 2 huevos con él. Pues ese es el premio que tiene y ya está. Este es el premio que le da al año. Y le da después mayor empuje a. Sale ya más formales, más palomos. A buscar más zuritas. Ahí se vuelven a la adición de esta paloma fina. Qué guapa está esa paloma también. Ese palomo es un muñeco, un muñecazo, por Dios. Hombre, no, si tú habrás visto más bonitos que esos palomos, hombre. Guapo, mira. Guapo, guapo está. Calla. No me hagas la pelota. No, muy guapo que está. Yo, a mí el palomo deportivo me gusta mucho porque es parecido al palomo cubano. Bueno, la base del palomo cubano es ese. Y son muy guapos también. El palomo es de indiscutiblemente del calor. Y mira aquí la temperatura que hay. Y mira el palomo como lo bien que se te dan. A la sierra. Vamos a ver el reencaste democrático. Joder, lo reconozco. Indiscutiblemente se le nota en la cabeza. Que lleva. ¿Puedes cogerle la mano? ¿Oh? Apunta acá.
Pues aquí, señor. Vamos a ver el palomo. Joder, un tolete palomo. ¿Qué clase de palomo, güey? Miren el palomo. Miren la cabeza. Se le, indiscutiblemente se le nota que por atrás hubo algo de la bravía. Ali blanco. ¿Qué clase de pluma? ¿Plumas? Madre mía, qué plumas. Plumas, no es ali blanco. Bueno, pluma. Es plumas. Es pluma, sí. Mira las albardillas plumosas típico de la bravía, ¿eh? Qué clase de animalón, tío. Cosa más linda. No te laves las manos. Miren para acá, a ver si se te pega algo. Miren la... Se le nota que lleva de zurita, hombre. Se le nota. Se le nota indiscutiblemente que lleva de la bravía. Cuando se le hacen rescate. ¿Tienes hijos allá de él ya? No. ¿No has tenido hijos todavía? ¿No piensas sacarle este año? No. ¿No? A septiembre dos compromisos que tengo y... Dos compromisos. ¿No, no quieres sacarle más por el momento? ¿Qué no. tiempo tiene ya? Ese tendrá ahora 7 años. 7 años. Esto está bien. ¿Y te transmite? Sí. Wow. Ese es el padre del mala hierba. ¿Del mala hierba? De uno de los de los que tiene Paco. De los que tiene Frank. Sí, Paco. Mm. Típico de la bravía, míralo ahí. Este es el padre del mala hierba. ¿Y de otros que tiene allí? Hierba buena también, creo que es el hermano. También. ¿Qué clase de palomo? Todos los que tiene allí son hijos de este. ¿Qué clase de palomo? Madre mía, esto es un palomo urrún que transmite su carga genética. A comprármelo y todo. Esto no tiene precio. No. Entonces se vende. Hasta 5.000 euros han dado de él. Hasta 5.000 euros te han pagado por él. Han dado. Para pie de cría. No a mí directamente, a Ramón. A Ramón. Y Ramón me lo ha transmitido a mí. ¿Cómo te hiciste hacer? Por amistad. Por amistad. Te lo dio para que te la mantengas. Claro. Pues tiene que era ser. Era un amigo mío, hombre. Y este toca de la masa también. De la masa, sí. ¿Y pluma? Este sería, en todo caso... Mira qué cola. Sobrino. Miren qué cola, qué pluma ancha es. Sobrino de la masa. ¡12 plumas! ¡Madre mía! ¡12 plumas! 11 plumas, 12 plumas. Y ancha, qué calidad de ala, qué palomo. Esto es la base indiscutiblemente de cualquier palomar. Este es el mejorante que podamos tener. Cuando uno tiene un palomo run así, palomo que es capaz de transmitir. Esto es una base de... Aquí todos los que hay transmiten. Pero este es bueno. Porque todos vienen de ahí. Todos vienen de ahí. Ya que no tengo ningún problema. Ahora vamos a ver a otro de los grandes de acá. El 63. Pero bueno, aquí tenemos el reencaste de Democrático. Veremos que es un palomo deportivo, pero ya reencastado, por salto de tabismo, tira a la bravía, a la zurita. Mírenlo, 7 años. ¿Sigues viendo que es fuerte? ¿Sin ningún tipo de problema? Sin problema. Esto no tiene precio, es un palomar. Aquí hay muchos palomos que no tienen precio, ¿eh? Pero muchos. Bueno, una hembrita valenciana aquí. Vamos a ver si se logra observar aquí, porque... Una hembrita valenciana, tosca. Y bueno, vamos a ir a ver el 63. Uno de los mejores palomos que tiene acá. Miren, ahí como pueden observar, allá está el tiro pichón. Esa es la entrada como tal y las instalaciones donde estuvimos nosotros allí almorzando y compartiendo y haciendo la entrevista. Y bueno, atrás de esto es que está... El campo como tal de tiro. Las canchas. Las canchas. Y hay más o menos 1 kilómetro, ¿no? Más. Un poquito más, ¿no? Sí. Y las palomas salen a la sierra. A veces se dan la vuelta. Y hay que tener motor para ir hasta allá. Pero los palomos de aquí las ven. Sí, así salen. Vamos a ver ese 63. Bueno, aquí podemos ver lo que es la torre de captura. O sea, la cabina de mira
aquí con los binoculares, aquí tiene las numeraciones, como aquí, como pueden ver, para tirar de ella por las cuerdas a cada cajón. Ahí se ve todo. Ahí se ve todo, la mira. Y bueno, y desde aquí, con estos cristales escalobares, él observa el campo de trabajo. Allá pueden ver las instalaciones y bueno, atrás de esas instalaciones está en campo de tiro. Él aquí observa los palomos y de acá, bueno, observa. Y bueno, aquí tiene los binoculares y con eso lleva lo que es el seguimiento al trabajo de los palomos y a la, entonces para el encierre. ¿Está numerado? Todo enumerado y organizado acá. Y organizado. ¿De ahí organizas todo? ¿Todo? Joder. ¿De aquí, lo de allá abajo y todo? Joder. Mira para esto. Te la tienes bien montada. Y directo aquí la torre mirando para allá, para el campo de tiro. Aquí tengo de todo, mi radio, mis panelistas, y oye, aquí me subo mi cerveza. Con su radio y todo aquí, mentira. Esto hay que verlo y vivirlo. Esto no lo tiene nadie, ¿eh? Beberlo y vivirlo. Esto es el palomar. Hecho a medida todo de aluminio. Estos son cajones también de encierre. Hombre, claro. ¿Tienes paloma acá? No, estos no. Aquí no todavía. Aquí quitando de... Mira, ¿tienes un pichón acá adentro? Sí, hay dos. Tienen que haber dos. Tres, tiene que haber. Este gabino que me se quedó sin anillar, que es hijo de la gabina. Y ya está. Es el único que tengo. ¿Tu pichón qué tiempo lleva ya? Este, un mes tendrá. Mira que es valenciano, ¿eh? Es valenciano, ya lleva los morros ya bien marcaditos. Es macho. Machito, está bonito, gabino de negro. O sea que... Negro también. Este me que se quedó sin anillas porque no pude anillarlo. Este no es 63, pero miren qué guapo está todo. ¿Este hijo de quién? Ese del elegante mío. ¿Y este que tú dices que está a la altura del 63, que está marcado? Este. Estos son todos de la altura. Todos. Vamos a verle. Del 63. Palomos ya hechos. ¿Se puede ver? ¿El plumas? Sí, este. Ah, el 63. Eso. El pluma. ¡Wow! ¡Qué clase palomazo! Lo has pintado para verlo bien en el aire. Hombre, yo para reconocerlo. Van pintados, claro. Qué guapo. Bien guapo este. Qué guapo. Este es pichón. No. ¿No? ¿Qué tiempo tiene? Tiene ya 4 años. 4 años. Este es deportivo. Sí, sí. Aquí todo lo que hay es deportivo. Deportivo. Es el palomo que te mata. Sí, sí, se ve que no es un pichón. Guapo que está. Bueno, antes de llegar al 63 tenemos un hermano, el Calabaceta. Esto lo habíamos firmado ya, pero bueno, para que tengan más o menos una referencia del 63. ¿Este hermano del mismo nido? Hermano. No, del mismo nido no. ¿De madre y padre? Padre y madre. Vale. Estos son familias todos, primos, hermanos, sobrinos, todos. Todos están tocados unos con otros. Están todos, claro. Casi todos mudando. Hombre, claro, las fechas que son. Sí, todos están mudando. Ya entré ya casi en el año. Mejor que la baseta, mosqueado también. Es igual que goteado. El padre. Bien guapo. Bien guapo que está. Bueno, aquí tenemos a Kiko, señores. El relevo de Juan Carlos, aquí ayudando aquí a su papá aquí con las instalaciones acá. Limpiando y dando mantenimiento un poco y dándole comida y agua a lo que es las instalaciones acá. Kiko, hay faena y hay trabajo, ¿eh? ¿Qué tiempo te echas acá en...? Pues 4 horas. ¿No? 4 horas, ¿eh? O 5. Sí. 4 horas o 5. ¿Hay palomos entonces? Hay cerca de los 200. ¿No? ¿Cerca de los 200? Joder. Sí. Hay faena. Mucha faena. Hay faena. Pues la faena que le quito a mi padre, ¿sabes? Y tú vienes y le tiras una mano de vez en cuando, los fines de semana, ¿no?
Solo los viernes. Los solo los viernes, todos los viernes vienen a ayudarlo. Estoy trabajando y eso sí que vengo igual dos o tres días a la semana. Pero ahora solo... Solo los viernes. ¿Y en la semana se ocupa él? Se ocupa, bueno. Entre comillas. Es un hobby, pero lo mantengo yo, ¿sabes? El tiro fuerte se lo das tú también. Sí. Ay, carajo. Bueno, un placer, Kiko. Igualmente. Un placer. Bueno, aquí tenemos para Juan Carlos uno de los palomos más grandes que tiene en estos momentos. Uno de los mejores palomos que tiene. Este es el 63. Vamos a verle ahora, señores. Vamos a ver el 63. ¡Wow! Ya lo estoy viendo. Vamos a ver si ustedes logran verlo acá. Azul goteado. Y realmente es alucinante, es bello. Es un pincel. Es un canario de posición. Qué cosa más linda, qué clase azul. Madre mía, por Dios. Una monada. Qué belleza. Una, quiero decirle que es uno de los colores que más me gustan. Porque parece un abstracto. Ese, a mí siempre los palomos goteados me han encantado muchísimo. Palomo mosqueado, como decimos en Cuba. Esa pluma mosqueada, esa pluma goteada es fea. Uno de los colores más lindos entre las ramas del azul. Ese es el futuro. Mire, este es el que piensan competir con él, que hemos estado hablando en la entrevista para el campeonato, el 63. Esto es un Ferrari con 300 motores de caballo fuera de vuelta. Pues nada, señora, ahí tenemos uno de los mejores palomos que más le dan ilusión aquí al campo de trabajo y a Juan Carlos y a su familia. Una belleza realmente, una belleza. Un palomo para, indiscutiblemente, el palomo deportivo es uno de los palomos más hermosos, más sencillos, y los sencillos que son realmente hermosos. Y en esa pluma azul, eso es una pintura, una obra de arte de la naturaleza. Y de bueno, de su criador también. Vamos a ver el palomo en la mano, vamos a verlo. Es muy sanguíneo, muy esquivoso. Bueno, aquí tenemos el 63, famoso 63, en la mano para que lo vean. Un palomo con mucha sangre, muy sanguíneo. No está en el éxtasis de su belleza realmente, en la altura realmente de su belleza, porque está bien en la muda. Pero miren qué clase de palomo más lindo, con esa pluma goteada. Esa pluma goteada. El palomo no está realmente en la pluma bella y hermosa que es después de la muda, o ya cuando tiene la muda completa. Los palomos ahora, todos en este periodo, en este tiempo, están desgraciadamente así. Pero miren qué cosa más linda. Vamos a ponerlo allí porque está un poco un palomo con temperamento. Está sofocado. Y está sofocado. Y ahí las temperaturas aquí están bien calientes, aquí ahora en Valencia. Y no queremos que al palomito le pase nada ni se vaya a infantar. No está acostumbrado a mucho manejo con la mano. No está acostumbrado a los ojos. Ni a que esté con extraños, así que lo vamos a poner mejor en su cama. Tranquilo, tranquilo. Bueno, señor, ahora vamos a firmar el Alas Verdes. Este palo, el Alas Verde. Este es el padre del 68. ¿Qué tú opinas de este palomo? Ese es el padre del Mírame. Ah, del Mírame. Hijo del 68. Del 68. ¿Qué tú opinas de este palomo? Pues que es mejor que el 63 aún. ¿Es mejor aún que el 63? ¿Te gusta más? ¿Qué es mejor? Es mejor. Vamos a verlo entonces. Vamos a verlo, señores. Vamos a ver el palomito. Es una belleza. Muy parecido a la pacha. Vamos a ver si se logramos ver ahí porque no se logra y apreciar ahí más o menos ahí. ¿Lo ves, Está oscuro, no se logra apreciar. Bueno, acá del comedor. Vamos a ver si se logra ver aquí el palomito. Hay mucha oscuridad. Hay mucha oscuridad. Pero bueno, no se logra ver muy bien aquí por la oscuridad y. Pero bueno, a ver si otro día podemos verlo, pero. Ahí está, más o menos ahí, que tenemos el sol de frente dándole aquí a la cámara. Pero bueno,
Estos entonces volaban acá. Esos, el mírame, el apache, todos esos volaban ahí. Ahí es donde vuelan todos los pichones, todos los jóvenes. Cuando van destacando, ya los paso a los sitios mejores. Los sitios mejores. Cuando ya van a cumplir casi el año, que ya se hacen palomos, ya pasan al sitio mejor. Los sitios mejores son los alrededores de la de casa. Eso no, ahí no caza ninguno. Aquí no caza ninguno, esto es para enseñar. Eso es para enseñar, porque ningún joven... Y aquí tú lo observas mejor desde allá. Aquí jóvenes se cierran pocas palomas, porque las montesinas no quieren el palomo joven. No, es muy raro, algunos, ¿no? Pero muy pocos. Claro. Quieren el palomo adulto. Eso lo observaba. Claro. No, las torreras no le gustan los palomos, los pichones. Los pichones no le gustan mucho. Es raro. Ni las jóvenes ni las buchas tampoco, ¿eh? Claro. Quieren el palomo ya hecho. El palomo hecho ya. Sí. Y entonces... ¿Qué cosa, eh? Pues mira... Y así es, luego, por eso luego los voy pasando. Entonces palomo caza mejor a los alrededores. Sí, son sitios más altos. Sitios más altos y más pegados a la... Claro, ya. ¿Se siente más confiada la paloma? Como verás, ahí no hay hilos, no hay claro, sí, eso estaba mirando. Ahí no hay hilos. ¿Por qué? Porque no cazan. ¿Cuántos cajones de encierres tienes funcionando? ¿Cómo tal? ¿Cuántos son? De 40 a 50. De 40 a 50. No sé cómo te las arreglas y te la lías para... Lo controlo todo. Con las cuerdas ahí. Si te confundes, cierras una. Pocas veces, yo no. Algún novato, pero yo no. Alguna vez, pero no. Ahí está el 22, un gran palomo. El 22. El 22. Tienes un poco cerrado el 22. Sí. Aquí está el nazareno, un pichón. El nazareno. Aquí está la amarilla, otro pichón. El amarilla. Otro pichón, esto es todo. Ahora, palomos con 3 meses. Vamos a firmar aquí la amarilla. Aquí. ¿3 meses? Aquí. Vamos a ver si dejamos firmar, porque tenemos el sol aquí. El sol comunista, que bueno, este es el sol que nos da la vida. Abre más. Voy a ir, tengo miedo que se me vaya, porque tienen una... Vamos a ver si logramos firmar en la amarilla. No se logra ver porque tenemos el sol ahí. Tenemos el sol. A lo que no me siento. Algo pasó acá. No, espérate un momento. Algo pasó acá. Algo ha pasado y vamos a ver. Bueno, vamos a ver si logramos firmar ahora en la amarilla, porque no pudimos ahorita. No había mucha luz. Y... Bueno, aquí está la amarilla. No se logra ver el sol. Que el sol no deja. El sol no deja ver. Ahí estamos, ahí, buscando con la cámara ahí. Tenemos un sol aquí, pegada al lente aquí casi. Pero ahí lo vemos, ahí lo enfocamos. Un azul de barra, muy guapo. Y bueno, aquí como todos, los palomos sigilosos, con sangre, se tocan y están con mucha sangre. Arisco. Difícil grabar con este señores, ahora con este sol. Pero bueno, es lo que hay y espero que les guste. Vamos a soltarle el nazareno, a ver si quiere salir. Vamos a ver si quiere salir, están desconfiados. Vamos a ver aquí lo que nos estaba explicando Juan Carlos en la entrevista. Pone la paloma en el vistero allí. Y entonces, el palomo, acá normalmente su cajón de encierre. Y el palomo va, sale y entra, sale y entra, sale y entra. Y se va haciendo fuerte en lo que es el tema del cajón. Y va dominando y aprendiendo lo que es el tema de acá de su cajón. Y la paloma allá, estos pichones, esto lo viene haciendo. Porque estos cajones, estas instalaciones que él tiene aquí, son instalaciones de enseñe. Bueno, el palomo de trabajo también se enseña muy independientemente. Ya salió ahí salió el hijo de calabaceta. No, este es el amarillo. Ahí está, señor. Ahí está el palomo. Ahí está. Ahora sale el otro. Ahora ha salido el otro. Rápido, ¿eh? Rápido. Eso que está un calor.
Vamos a ver si lo vemos. Por aquí. Pero la cámara acá. Uno aquí, la de amarillo. Ahí va el otro. Y ahí va el otro. Y entonces lo que le decía es eso. Lo que le estaba explicando. La paloma allá en el vistero. La paloma allá en el vistero. Y el palomo pichón aquí entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y se va haciendo fuerte ahí en el cajón. Ahí están volando. Ahí están volando. Ahí llegó. ¿Qué tiempo tienen esto, Juanca? Eso, 3 meses. Tres meses. Con 3 meses ya a trabajar ya. Ahí está. Ahí está un calor que aquí que flipa. Un calor que flipa aquí y ahí estamos. Ahí tenemos al lobe. Ahí salió. Bueno, aquí tenemos unos palomitos, unos pichones volando. Son bonitos, ¿eh? Bueno, por este no, ya no. Este es un cruzado que tienes aquí ya. No, por eso es. Y cada cual a lo suyo, a su cajón. Cada cual a su cajón. Ahí va el cruzado que llevas de torrero pegado ahí, alando también. Mira, este que está acá es un cruzado de bravío. Alando y tirando para su cajón. Con una torrera, mira, tiró la torrera allá. Juanca, aquí usted, lo típico de usted, aquí en Valencia sí se pintan los palomos. Bonito es el lobo. Es guapo. Mira cómo ala. Y eso que está sin volar más de una semana. Y con la muda esta. Fíjense qué guapo con la ala morada, qué guapo. Son hermanos los dos. Ahí viene a llegar el lobe. ¿Y aquel? El nazareno. El nazareno. Se fue lejos. Y aquí tengo todas las palomas, meto todas las palomas zuritas. Las zuritas que cojo. A las enseñanzas. Las que cojo van allá. Estas son las mías. Ese es tan bonito. Es macho. ¿Un torrero? Ese es macho. Está guapo. Este es Ali. Ese es el que me has enseñado. El Ali chocolate. Sí. Barri chocolate. Es muy bonito. Muy bonito, sí, torrero ese. Torrero típico valenciano, barri chocolate. Yo creía que era hembra y no es macho. Es macho. Estas palomas acá. Son de enseñanza. Son de enseñanza. Son un poquito más grandes que la, claro, que porque, la torrera de Caseres. Ya están aquí un año esas palomas. Ellas están bien comidas y bien, y se hacen, de estar cerradas, se hacen más grandes, claro. ¿Estas si las sueltas no se te van ya? No, estas son mías ya, hombre. ¿Qué tiempo llevan acá? Pues habrá algunas que llevarán 2 años ya aquí. Ya esto no se vaya. Estas son las que gasto yo para enseñar palomos. Claro, claro. Vamos a soltar el cariñoso a ver si sale. Y salió ya. Pues un fallo que he tenido, a lo mejor un ratito o algo. Ese palomo vuela en todo tiempo, con el sol y las temperaturas, 50 grados ahí están. De los conejos. De los conejos. El Goya.
Ahí está el Goya. 2 meses y medio. 2 meses y medio. Ya lo tiene trabajando ya. Más jóvenes que... Este es tostado. Está bien guapo también. ¿No? Gotao. Ah, sí, es un gotao, sí. La estoy viendo. 2 meses y medio. Elegante sobre todo, ¿eh? Elegante, sí. Ese 2 meses y medio, pero... Son palomos cubanos volando. Cada cuadra su cajón. Claro. Estos dos fueron los últimos que enseñaste. Sí. Esos son los más jóvenes, tienen ahora 2 meses y medio. 2 meses y medio y ya están ya con... Bien, bien, mira cómo quiere llevarle la paloma al cruzado, mira. Claro. Quiere llevársela, mira. ¿Que no lo ves que aún le falta el ritmo de volar? Claro, no, es un pichoncito, 2 meses y medio, más que le vas a pedir. Ah, ya, nada, así ya lo harán ellos. Muy lindo el alien morado ese. ¿Eh? Muy lindo el alien morado ese. También. Está bien, y aquel de allá flipa, está guapo. Aquel es muy bonito. Hombre. Aquel está guapo, guapo. Ahí estamos viéndolo. Ahí estamos viendo las palomas. ¿Jamás se te han macheado aquí? ¿Eh? ¿No se te han macheado nunca? No. Este es muy elegante este palomo. Sí, sí, ala, y tiene un pichón, tiene un vuele con, tiene un vuelazo que flipas en el aire, el vuelazo que lleva remando, y cuando pega se coloca. Míralo ahí, mira cómo se coloca. Tiene estampa el pichoncete ese. Muy guapo y chiquitón y guapo. Se coloca cuando pega. ¿Color de pluma preferida, Juan Carlos? Azul, goteado, enmascarado. Azul, goteado, enmascarado. Humado, soy un enamorado. ¿Te gusta el humado? Muy guapo también, el humado. Me encanta. El color también azul goteado me gusta mucho. Azul de barra, azul goteado. HT, azul empedrado. Magnífico, palomo. Esto ha sido un reportaje para la palomería española con Fidel Palomero. Ahí gustamos.